la bola. Vos venís. Decís cuando tengas fútbol, cuando tengas todo. Bueno, ahí está. Ahí está. Me trajo ella, una amiga. ¿Trajo una amiga? ¿Y qué esperas de la obra? Divertirme. ¿Qué referencias tenés de lo que hace él? No sé bien qué hace. Sé que son divertidos, nada más. Bueno, gracias. De nada. Natural Vargas. ¿Te gusta lo que hace él? Mata porque es muy personal lo de él. ¿Por qué lo venís a ver? Porque es muy personal lo de él y me copa. ¿Y de esta obra qué esperás? Humor. Y que nos joda un poco a cada uno, ¿no? Pues siempre nos hace reír un poco. Está bien, gracias. Como cocinaba en Bolivia. Ah, eso era bueno. ¿O no? Era copado. En el gremio gastronómico el hombre se maneja bien. ¿Y esta obra por qué la vinieron a ver? ¿Por qué? ¿Por qué vinieron a ver La Carancha? Es una buena pregunta, ¿sabes? Que no sé qué. No sé. Creo que. ¿No hay cerveza al final de la actuación? ¿No bueno. Entregan cerveza? Bueno, lo que pasa es que a mi mamá no le gustaría verla, entonces yo la vine por eso. ¿Y le vas a contar a tu mamá? Sí, le vamos a contar. Sí. Claro, ¿cómo le voy a contar? Pero en inglés. En inglés le vamos a contar. Está bien, gracias. Bueno. Okay. Chao, gracias. Me gusta lo que hace, me parece original y no sé. ¿Y qué esperas de la obra esta? Me va a matar de risa, me va a darme de risa. Bueno, está bien, gracias. No. Sí. ¿Sí? No, ¿qué escuchaste de él? No, nada. Nada. Bueno. Está bien, gracias. De batalla. ¿Cuál revista? Ay, no sé cómo se llama, pero en Babilonia vi una revista que. Me la compré al fin. Estaba el semen de Batato. Ajá. No me acuerdo cómo se llama la revista, pero estuve hablando con el pibe que la hacía y todo y me pareció. ¿A raíz de esa revista viniste a verlo? No, lo vi. ¿Lo venís a ver siempre? No, porque estoy acá y bueno, estoy acá y lo vengo a ver. ¿Pero es la primera vez que lo ves? No, lo vi en el Paracultural. ¿Y qué opinas de eso? Y después fui a Recoleta y quedé pagando porque había que tener entradas antes y. Claro, ¿siempre hay mucha cola? Mucha, sí. Me hincha las bolas eso también, claro. Por eso no lo vengo a ver. Bueno, está, gracias. Bueno. ¿Venir? Pues yo voy a la escuela hasta ahora, entonces nunca puedo venir ahí. ¿De qué escuela? No sé qué, de la escuela secundaria, del quinto año. Lo que pasa es que no tengo idea ni qué hace, ni qué tipo de teatro hace, pero me dijeron que era muy bueno. Entonces quisiera ver y que esto que. Nosotros, los pueblos indoamericanos, estamos orgullosos de nuestro pasado glorioso, cuando el sol y la luna eran nuestros padres, cuando todos éramos hermanos y hermanas, cuando nuestras grandes civilizaciones florecían junto al sol, cuando nuestros jefes y ancianos eran nuestros grandes líderes. Pero luego llegaron otras gentes, sedientos de sangre, oro, de la tierra de todas sus riquezas, con la cruz y la espada en cada mano, sin saber y sin querer aprender nuestro modo de ser. Siempre nos consideraron inferiores a los animales, nos robaron nuestras tierras y nos sacaron de ellas, y esclavizaron a los hijos del sol. Sin embargo, nunca han podido eliminarnos, porque somos la cultura del cielo y de la tierra, somos los antiguos descendientes, y somos millones, y aunque el universo entero se desplome, nuestros pueblos seguirán viviendo, aún más allá del imperio de la muerte. Por eso venimos de los cuatro rincones de la tierra, con una conciencia de cultura y raza. Al borde de las fronteras y al margen de la ciudadanía en cada país, estamos para recuperar nuestra completa dignidad, con el orgullo de ser guatemaltecos. Thank you.
Repito, maestro. ¿A qué te cabe que le diera? Y el cuarto, un conto con las patapotas que no mandan a Ebola, ¿verdad? ¿Coño? ¿Quién? ¿A qué quién me ahora viene?
the kidney of the egg? The blue. Which one? Es colorada. Debe ser posada.
Dios. Tengo acá una contractura. Ay, Dios. Dios. Ya sé lo que tengo. Tengo antojos de frutillas. Tengo 9 años. Me llamo María Julita, pero me dicen también Marulita, Marita, Merita, Mulita, Melita, Mierdita, Boludita de mierda, Chancha puta, Flaquita hija de remil puta. Soy una nena feliz. Voy al colegio, me gusta saltar la soga y jugar a la rayuela. Y aunque dicen que soy avanzada para mi edad, a mí me sigue gustando usar bombachitas que tengan en la parte de la conchita la carita de Mickey. Soy una nena feliz. Yo siento muchísimo y asumo el sufrimiento y la culpa que sintió mi madre al parir por culpa mía. Por eso siento y sufro como un animal mal parido. Pero soy feliz. Soy una nena feliz. El único problema que tuve es que nací en maceta pequeña y me fui en vicios. Y aunque profano con mi mirada, no consigo nada. Yo esto que les voy a contar tal vez no me lo van a creer, pero yo adentro de la panza de mi madre era gordita, linda y feliz, porque seguía siendo feliz. Pero como tuve que salir por una conchita tan chiquita, que era la conchita de mi madre, me transformé en esta flaquita, feíta y boludita, pero feliz. Yo puedo ser tierna y dura, porque en mi cuerpo también hay lomo, y en mi cuerpo también hay carnaza. Y la energía que da mi carne la transformo en soretitos y la cago en el inodoro de la vida. Soy una nena feliz. Aunque a veces tengo incertidumbre y digo, ¿qué incertidumbre que tengo? ¿Qué incesante que es esta alegría? ¡Qué plato esta vida mía! ¡Qué incertidumbre incierta e incesante! ¡Qué pirueta placentera! ¡Qué plazos breves de alegría! ¡Qué vida alegre es la mía! Durante ese tiempo aprendió varias labores, como por ejemplo malabarismo, magia, cuerda floja, écuyer y además lanzallamas. Al salir tuvo el ojete
de ser contratada en el circo Rodas. Puedo hacerles ver lo que no verán, puedo hacerles oír lo que no oirán nunca, porque eso solo Marijuli lo puede hacer. Muy bien, vamos a comenzar con mi truco de magia, que me costó mucho hacerlo, pero lo hago. Ahora verán, hay que soplar tres veces, como siempre, se sopla tres veces. A ver, vamos a sacar, no hay truco, no hay nada. Vamos a soplar. No salió acá. Y aquí sí. Con un poco de alegría, cascabela y chaca, 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 chaca. Ya tengo otro de los trucos que aprendí cuando estaba en mi internación del Moyano, que fue más o menos, porque bueno, todos más o menos acá. Entonces vamos a ver. Y ahora desaparece, vamos. Lo que pasa es que los objetos hacen magia por sí solos a veces. La fuerza motriz la tenía intacta. Era la parte, la mano derecha, era acá. No, hace un tiempo que no lo hago, pero bueno. A ver. Con dos es más fácil. Me sale más o menos. Bueno, acá está. Con uno. No, sí, la otra vez me salió. Me sorprendí, pero me salió. ¿Ven? Me salió. Ah, son duros. Bueno, ese es el último truco, porque ahora yo les voy a decir que la parapsicología es mi trabajo. Bueno, para esto tengo un secretario, que es mi marido, que es un poco imbécil, falto de palabra, es un ser de la nada. Él era mago y una vez un conejo, cuando sacó un conejo, lo capó. El conejo a él. Y bueno, y yo cuando llegué, el conejo estaba masticando esos testículos, pero no le pasó nada. Bueno, a los tres días murió, pero debe ser de otra cosa, porque tres días ya un conejo. Así que, bueno, él ha quedado medio imbécil, medio tonto. Yo les pido algo porque si no, no me ayuda muy mal. Y para psicología necesito mucha concentración. Y si no, no te puedo ocupar de él, me tengo que ocupar de mí, de mi mente, de mis enseñanzas. Por eso les voy a pedir que le aplaudan, que le digan qué lindo que es, que esto, que aquello. Qué belleza de hombre. Qué charme. ¿Qué? ¿Hay algún adjetivo más por ahí? Todo lo bueno que te pueda tener. Por favor, les pido que lo aplaudan muchísimo.
Por favor, con un aplauso. Yo a mí, yo me voy para allá. Perdón. Segundo plano, me voy para ahí. Y él, apláudanos a él. Se llama... Ya. Ay, lo único, bueno, es medio jugador de lotería, de bolilla, pero bueno. Eso es lo único que me harta, porque realmente es un cero a la izquierda. Pero bueno, con ustedes cero a la izquierda, pero por favor, no. Es hermoso todo. ¡Álvaro Mamerto! Bueno, vamos a hacer un precalentamiento con mis poderes. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? ¿Te trajiste los anteojos? ¿Qué vas a estar preparado? ¡Qué imbécil que sos! Ay, mirad, te sacaría esos dientes y esos ojos. Bueno, ¿vas a trabajar? Pobre, él es bueno. Al final es bueno, no es tanto, pero bueno. Pero es así, qué sé yo. Bueno, vamos a hacer un precalentamiento. Dame la mano, ya sabes cómo es. Bueno, porque después necesitamos una voluntaria para el otro número, que es muy importante. Vamos a hacer. ¿Me viene, no me viene? ¿Vos me estás tomando el pelo? Bueno, hacé el trabajo. Tenés que agachar las rodillas. ¿Qué estás ahí parado, ahí? Hacé así como el cricket. Bien, me viene, no me viene. Me viene, no me viene. Sé que en este auditorio hay una persona. Ay, ahí sí me viene la visión. Que conoce a una tal María. Tiene un accidente muy grave. No, pero se salva. Se salva. Bueno, ahora ya hicimos el precalentamiento. Ahí. Vamos a poner la venda, porque acaso no tengo que mirar. Así que... Si no sabes ni atar, ¿qué hablas? ¿Qué haces? ¿Qué cosa? Bueno, anda a buscar la voluntaria, vamos. Vamos. Anda, busca la voluntaria, vamos. Bien. Yo me voy a concentrar porque estos poderes son muy... A esta voluntaria le voy a adivinar su suerte, su profesión, su documento. Bien. Yo sé que está la voluntaria aquí, a 3 metros de mí. Lo sé porque lo siento, sí, lo sé. Esta voluntaria pertenece al servicio doméstico. Su nombre completo es María Cecilia Aguirre. Y tiene 53 años. Bien, ahora el documento. Su número de documento. Mostralo, vamos, Marta, mostralo. Su número de documento es 10 tesores. Bien, tesores, suficiente. Sí, sí, trabajarle y volver a prender a la cámara cuando paren. A ver si se va el 19, si no, no le va a servir nada de esto. Estoy confundida.
Estoy confundida. Me voy definitivamente, me voy e iré a correr a Palermo. A comer lechón, a correr por los bosques de Palermo, a tomar sol, ingeniero Maswich. No te vas, todo va a cambiar, te juro que ahora todo va a cambiar. Tengo una fe terrible, te jugué al 4-18, él tenía una fe. ¿Pero qué pasa? ¿Qué? 4-18. El culo te abrocho, ¿qué? No. Vas a tener todo lo que vos querés, la bola de Braille con la crema pastelera. Vamos a poder comprar el pollo en la rotissería. Y la tintura L'Oréal de París. La tintura. No me interesa. Quedate, Mariano. Absolutamente. ¿Y la criatura? ¿La criatura, Marjorie? ¿Qué hacemos con la criatura? Me tocaste el punto, mamerto. Ventita. No, mire. A ver.
más mil perdones. Ahora que soy normal, corro a inscribirme en dos carreras consecutivas. 5 años de prisión. Pueblo argentino. Se ha acabado el tiempo de las mentiras, pueblo argentino. Caen como retazos secos las mentiras, y las lluvias las deshacen a las mentiras. Lluvias de verdades acalambradas, verdades en carne viva, confesiones, revelaciones. Mi lengua se tuerce por no declarar a todas las verdades. Sin embargo, la obligo. Mi pico se enciende mortal y asesino contra toda mentira. Vuelo roja como la sangre que escupen los becerros sacrificados. Roja como los ojos de los niños muertos de hambre. Todos vomitados por sus madres muertas de frío. Roja como la niebla en las catacumbas de los desposeídos. Poderosa, helada, aturdida, loca, obscena, perdida y tuerta. Y asquerosamente muerta. Me dispongo a declarar la única, la última, la primera y la fundamental verdad de todas las verdades. La mentira. Pueblo argentino. Se ha acabado el tiempo de las mentiras. ¡Ah! 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 Por eso me dispongo a poner en el altar a la única verdad, la mentira. Viva la careta, la sorna, el desparpajo, la impunidad, las sonrisas falsas de dientes falsos. ¡Viva la mentira! Lunas caminantes, arboledas grises con retoño de nenúfares muertas, largos pedazos de tripas acumulados en los herederos negros de las plazas. Ni el sol arrima su lengua para hacer de cada caldo un charco. El frío, la tumba, la mentira. Mis cabellos son de alambre de púa. Mis dedos mecánicos han rajado rostro con chinet. Calavera que sostengo, mi sonrisa es un estruendo. Para las fotos, pozo. Pozo, pozo. Pozo. Aprendí a posar la osamenta y las ubres vacías, y las encías son el punto fuerte. Mastico, destruyo, degluto, arranco el cerceno. Los aceites no me alcanzan, aunque los más caros, para tapar la máscara pegada a la máscara pegoteada a la máscara pegada a la máscara de más abajo. ¡Viva la mentira! Cajas chinas, cajetas en venta, líquidos que urden mi cráneo vacío, notas musicales, gorjeos, corcheas, el alarido. ¡Ah!
me gusta es el más inteligente de todos. Usted, señor Méndez, tiene la verga más grande de todos. He tenido en mis manos la enorme piedad por la pobreza de los que duermen de pie haciendo eternas colas para subir un escalón hacia la nada más decorada, la riqueza. ¡Oh! ¡Mentira! ¡Riqueza! ¡Mentira! Sin embargo, intrigué en las casas blancas, grises y rosadas con decoro y sutileza. Y al fin, dueña de todo mi ser, aprendí a no ser nada con placer. Aprendí a mentir cualquier sentir y a destrozar toda la ilusión de un semejante. Le di guasca fría en la cara al que me pidió amor. Se la lancé en el rostro hundido a cambio de retazo de fortuna. Aturdida, sabia a la vez, como un taladro febril me reduje a pasta seca. Encendí fogatas de hielo en mis tripas y pude matar. Maté. Mentira. Me adorné con alhajas falsas para que las verdaderas se opacaran. Sin embargo, fue al revés. El oro falso existe para que exista el verdadero, eso lo sabe todo el mundo. Hice trizas, trozos, trazos de cada recuerdo. Desollé vivo a cada ser que se interpuso en los pasillos y le puse zancadillas a la suerte y al viento para que no me sople y descubra. Pero ¡ay, naturaleza de mierda! Siempre eterna, siempre recién nacida, me dio cachetazos, cachetazos en mi rostro nacarado, con mi peinado de chino bogaño de Miguelito Romano. Fui rata, murciélago y finalmente con el alma de tiza dejé de ser María Julia, Marichu, María Julita, Julicú, putita con chudas y pasé a ser la cancha, la cancha. Ha ha ha!